Papa Francisco consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el viernes 25 de marzo durante una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Así lo informó este 15 de marzo el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. El 25 de marzo, este viernes, durante la celebración penitencial que presidirá a las 5 p.m. en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco consagrará a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María, escribió Bruni. Además, el comunicado del Vaticano añade que el mismo acto, el mismo día, será realizado en el Santuario de la Virgen de Fátima, Portugal, por el Cardenal Konrad Rawenski, limosnero pontificio, como enviado del Santo Padre. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si hacen lo que les digo, muchas almas se salvarán y habrá paz. Pero al final, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, y ésta se convertirá y se le concederá al mundo un periodo de paz. Demos gloria a Dios, porque se ha escuchado el mensaje del cielo. Oramos por el Papa Francisco, y nuestro canal quiere dar las gracias porque ha escuchado las súplicas de tantos que han pedido esta consagración. Dios le pague, Santo Padre, y ahí estaremos millones empuñando el Santo Rosario, diciéndole a la Virgen María que tu Inmaculado Corazón, Reina del Cielo, triunfe sobre la tierra. El Santo Rosario constante rezad, y la paz del mundo el Señor os dará. Alabado sea Jesucristo.